ahorita vamos a ensayar con los directores, con los técnicos. Y entonces trazamos todas las escenas con los diálogos. ¿Se acuerdan el Grinch? Bueno, ¡Cuba! No. ¡Cuba, ven! Necesito el Cuba, él es Cuba, él es nuestro jefe de producción, Eduardo. ¿Cómo está? Bien. Hoy está estresado. Pero ya sé, no siempre es así. Acá en el foro, de este lado, está montada la quinta. En Abismo de Pasión, los interiores son foro y todos los exteriores los grabamos en Mérida. En México no tenemos. Buenos días, chicos. Aquí está la cabina. Ah, miren, hoy nada más está la Hacienda Castañón. Entonces, todo esto se monta. Y se desmonta todos los días. Miren, así como se ve de bonito y de padre, aquí la Quinta Castañón está toda desmontada. La primera vez que yo entré a un foro, tenía 4 años. Era tan alto. ¿Cómo nos ponemos, señor? Sentada aquí, Carmina. Estaba más lejos posible de Carmina. Yo creo que me gustaría de pie. Sí, bueno, es que realmente... Sí, vamos entrando de... Y sí, como tienes que ahorita dar la apariencia, pues sí estás sentada en medio de las dos, porque ahorita no tienes parte de ninguna de las dos, ¿cierto? Estás terminando de firmar. Estamos haciendo primero la 4. Esta es la 4, ¿verdad? Sí, mi amor. La firma de la entrega de la 8. La 2 es. Saca zoom, malezas, como una firma. Eso todo aquí tiene un cheque. Eso todo aquí tiene los cheques en su checado. Sus cheques, sus cheques. Uno a nombre de Carmina Bouvier. Uno a nombre de Carmina Bouvier. Pasa hacia el otro a nombre de Elisa Castañón. Y el otro a nombre de Elisa Castañón. Permiso, gracias. Entonces, ¿cuándo desocupa la quinta? Me gustaría que fuera lo antes la posible. Tía, yo los quiero. Está bien, por favor. ¿Vas a traer bolsita? Sí. Claro. Entonces, para que me gustaría que en oyes lo de los muebles, no. No, tía, no. No, no, yo los quiero. Está bien, por mí quédatelos. Total, son muebles viejos, sin ningún valor. No son muebles deberían viejos, acabar en la basura. Es que deberían de estar en la basura, pero no, no todo tiene el mismo fin que tú. No todo porque vienen de la bronca del primero del exterior. Aquí vienen discutiendo. Aquí ya firmaste que era lo que quería, pero que no. Sí, Dios mío, ponerme a discutir otra vez. Ay, mire, bueno, yo mejor lo retiro. Hasta luego, señora, me das. Y ligera miradita, ¿ves? Ligera, sí. Ligera miradita de que no complique. Sí, ya, fui, ya. Ya que se vaya, ¿no? Ya, sí. Y aquella lo disfruta, ¿no? Ay, bueno, un poquito. Entonces ya lo voy. Bueno, yo ya me retiro. Hasta luego, señora Meraz. Espero que... A ver, muchísimas gracias, ¿no? Espero que vivir en esa quinta no le traiga las mismas desgracias que a mí. Que vivir en esa quinta no le traiga las mismas desgracias. Aquí tienes su juego de llaves. Ah, su juego de llaves. Me estaba olvidando. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Ay, gracias, Carito. Gracias, Carito. No sabes cómo te agradezco lo que hiciste por mí. Gracias, Carito. No sabes. No sabes cómo te agradezco todo lo que has hecho por mí. Afortunadamente ya pasó Afortunadamente. Todo. Afortunadamente. Ya pasó todo. Ya pasó todo. Licenciado, ¿qué procede ahora para que yo pueda escriturar esa Licenciado, quinta a mi nombre? ¿Ahora qué procede para que yo pueda escriturar esa quinta a mi nombre?
Sí, señor. Pues aquí medio verduleras entramos. Es... ¿Vas a llegar? ¿Más directo? Por toda mi idea. Para que llegues, para que me llegues hasta. Ah, ok. Y aquí ya le encaras, ya estuvo suave, ¿no? Okay. Ya no me digas que te molestó que te cantara ahí tus verdades delante de la mía. Un pasito a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¿Cómo te atreves a compararte conmigo? ¿Cómo te atreves a compararte conmigo? Tú y yo no somos iguales, tía. Por supuesto que no. Yo por lo menos no soy una mustia y una hipócrita. Pero yo por lo menos no soy una mustia y no soy una hipócrita como tú. Eres una descarada. Eres una descarada. No solo engañaste a mi papá. No solamente engañaste a mi papá con Paolo Landucci. Ahora me entero que ahora también me entero que con el doctor Tobar. ¿Quién sabe con cuántos más? ¿Quién sabe con cuántos más? De verdad es que vas de mal en peor. De verdad es que tú vas de mal en peor. Porque acabar con Gabino Mendoza. Porque acabar con Gabino Mendoza, francamente, me parece patético. No te atrevas a acercarte, no te atrevas a Damián, acercarte a Damián, te lo advierto, miedo, tía. ¿Verdad? ¿Miedo? Para nada. Para nada. Claro que tienes miedo, porque sí, Carla, soy capaz de sí, ser. Sí, no te atrevas a tocar a Damián, tía. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Para no, nada. Para nada. Claro que tienes miedo porque claro sabes que soy sí. capaz de hacerlo. Porque sabes sí, que soy capaz de hacerlo. Te equivocas, tía. Te equivocas. Porque Damián jamás se enredaría, porque Damián con, una jamás se enredaría con una tipa como tú. Ten cuidado, Elisa. Me estás retando. Siento esto como algo personal, como un reto. ¿Por qué no nos haces un favor a todos? ¿Por qué no nos haces un favor a todos y te largas con el dinero que vas a obtener con la venta de la quinta? A mí no vas a decirme lo que tengo. A mí no me vas a decir lo que tengo o no tengo que hacer. Perdón. Perdón, disculpen. Pero el licenciado y la señora Meraz ya las esperan en la sala de juntas. Así que pasen, por favor. Todavía una sí. miradita, una fulmínamela, exacto. Y en... Gracias, señorita, y disculpe, ¿no? Tanto escándalo. ¡Está padre! Es que está hermosa. La está hermosa. Vamos a grabar esto, por favor. Sí, me gustó. ¿Cómo no? Gracias. Está padre. Jordi, la gente está muy loca. Me siguen para ver qué cosas hago. Y bien, eso fue el ensayo de dos escenas nada más. Ahora voy a cambiarme a los camerinos. Y después iré a quitarme todo esto, perdonen el tubo, y ya para irnos a grabar. Les presento Provecho. A nuestro director de escena, Claudio Reyes, es un día con Angelique Boyer. Ándale. Pobrecitos, ¿verdad? ¿Cómo va el día? Pues no sé, apenas son las 9 y ya se quieren mucho, ir. Ya se pondrá más sabroso. Buen día, Clau. Vamos a darle.